Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Ginecología Mijangos. Después de las vacaciones de fin de año y de este inicio de curso, hoy iniciamos nuestra grabación de videos con este tema, que es el tema de embarazo ectópico. El embarazo ectópico es una condición que está englobada dentro de todo lo que es la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte de mujeres embarazadas a nivel mundial, México y a nivel mundial, seguida muy de cerca por la hipertensión, por la preeclampsia. Pero el embarazo ectópico es solo una parte de todo lo que es la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, para decirlo de forma rápida, la podemos dividir en la hemorragia de la primera mitad del embarazo, que es aborto, ectópico y mola. Aborto ya grabamos los videos respectivos. Y de la segunda mitad del embarazo es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la placenta previa. Y un tercer grupo es la hemorragia puerperal, o sea, es la hemorragia de las mujeres que acaban de tener un parto o recién acaban de tener una operación cesárea. Entonces, este tema, el tema de embarazo ectópico, pues es muy, muy importante. Vamos a empezar por la definición. El embarazo ectópico se define como la implantación del embrión fuera del endometrio de la cavidad uterina. El endometrio normalmente solo debe estar en la cavidad uterina. Excepcionalmente, en la endometriosis puede haber endometrio fuera de la cavidad uterina. A eso se le llama endometriosis, y ocasionalmente puede haber implantes de embriones en esos implantes endometrióticos, pero son extraordinariamente raros. Lo que es más común, lo que es formalmente el embarazo ectópico, es cuando por causas anormales tanto del trofoblasto del embrión como del sitio donde se implanta, el embrión se implanta en un sitio en el que no debería implantarse, o sea, dentro de la trompa, que es lo más común, o en la superficie externa, en la serosa del útero, o en la vejiga, o en el ovario incluso, y entonces eso es lo que es el embarazo ectópico. La frecuencia, la incidencia del embarazo ectópico, hasta hace aproximadamente unos 30, 40 años, era una incidencia relativamente baja, era un embarazo ectópico por 200 embarazos, o sea, más o menos el 0.5%. Ahora esa proporción se ha llegado incluso a triplicar y cuatruplicar, es decir, que ya llega a darse incluso un embarazo ectópico por hasta 50 embarazos, o sea, es un incremento importantísimo, y lo que ha llevado a incrementar la frecuencia de la incidencia del embarazo ectópico es sobre todo el aumento en la frecuencia de factores de riesgo como son las enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo en el tratamiento para mujeres que no han podido embarazarse. Como veremos más adelante, la infertilidad, la incapacidad de una mujer para concebir, es un factor de riesgo para desarrollar embarazo ectópico, y los medicamentos que se dan y los estudios diagnósticos que se realizan en esta mujer para que se pueda embarazar pueden conducir también al embarazo ectópico. Y obviamente los métodos anticonceptivos también han incrementado el riesgo, además de que hoy se hacen diagnósticos más rápidos, más tempranos, de los embarazos. Antes pasaban incluso inadvertidos y hoy es más frecuente su diagnóstico. El embarazo ectópico no tiene una causa conocida, por lo tanto no tiene etiología, pero sí podemos hablar de etiopatogenia, sobre todo asociado a factores de riesgo, que son sobre todo factores mecánicos, que es entender factores obstructivos, algo en la trompa, como una adherencia que evita que el huevo fecundado transite adecuadamente por la trompa. Factores funcionales, el hecho de que la trompa no se mueva adecuadamente, no tenga una peristalsis adecuada. Lo que ya comentábamos de la reproducción asistida, todos los métodos diagnósticos y los tratamientos para que la mujer logre embarazarse aumentan la probabilidad de embarazo ectópico. Y finalmente, el fracaso en la anticoncepción, que en esto hay que detallarlo muy bien. No quiere para nada decir que las mujeres que tomen anticonceptivo vayan a tener más embarazos ectópicos que las que no lo toman. Lo que quiere decir es que de las muy pocas veces que el método anticonceptivo llega a fallar, entre esas muy pocas fallas, la tasa de ectópicos es muy alta. Pero no, si pensamos en 1,000 mujeres sin método anticonceptivo y 1,000 mujeres con método anticonceptivo, ¿dónde habrá más ectópico? Siempre en las que no usan método anticonceptivo. Pero vuelvo a insistir, mientras que aquí estamos hablando del 0.5 al 2% de todos los embarazos normales, en los fracasos de la anticoncepción estamos hablando de que hasta el 20-30% de todos los embarazos en los cuales fracasó la anticoncepción, se trata de un embarazo ectópico.
Bueno, al final nosotros podíamos, siempre les hago trampa a mis alumnos en clase, porque les digo, imaginemos hipotéticamente que el huevo es fecundado en la ámpula tubaria, que es donde normalmente se da la fecundación, y el huevo fecundado, el cigoto, va transitando de regreso a la cavidad uterina, y teóricamente yo les digo, y detengo el paso del blastocisto, de la mórula, ¿qué va a pasar? Y la mayor parte de los alumnos dicen, se va a implantar, va a ser un embarazo ectópico, y no es así. Porque es un blastocisto normal. ¿Qué va a pasar si yo detengo el paso del blastocisto? Pues el blastocisto se va a morir, porque no está preparado para implantarse en la trompa de Falopio. Cuando el blastocisto es anormal o cuando la trompa es anormal, se da el embarazo ectópico. O sea, que muy resumido, la etiopatogenia del embarazo ectópico es un aumento en la invasividad del trofoblasto. El trofoblasto de suyo, de por sí, es muy invasivo, pero está aumentada todavía, y un aumento en la receptividad del endosalpix. Entonces eso es lo que produciría al final el embarazo ectópico. Hay otras implicaciones, como una anomalía en la captación del óvulo, la trompa de Falopio en el pico estrogénico a la mitad del ciclo, cuando la mujer ovula, la fímbria está atenta a detectar el estrógeno del líquido folicular y capta el óvulo. Cuando hay un error en la captación del óvulo, hay mayor frecuencia de embarazo ectópico, un retraso en la migración y el reflujo tubárico que está implicado en la menstruación retrógrada son otros factores que pueden predisponer al embarazo ectópico. Bueno, ahora vamos a hablar de tal vez lo anterior fue como mucho teórico. Ahora vamos a hablar de algo que es básico y fundamental. El embarazo ectópico debe diagnosticarse lo más rápidamente posible. Y nosotros debemos cumplir con sospecharlo en las pacientes que tengan factores de riesgo. No quiere decir que no teniéndolo lo descarte, pero sí quiere decir que es más probable. Entonces, los factores de riesgo alto son que ya haya tenido una cirugía sobre las trompas de Falopio. Por ejemplo, en las mujeres que no han podido embarazarse, se detecta obstrucción y uno quiere permeabilizar la trompa, esa mujer, aunque haya quedado permeable la trompa, tiene mayor probabilidad de tener un embarazo ectópico, porque la trompa cicatrizada no se va a mover igual y porque puede haber un cierto grado de obstrucción. En la salpingoclasia, hace rato dijimos del fracaso en la anticoncepción, si una mujer llegara a fallar la trompa, que no es una falla, sino es algo considerado normal, de las muy pocas mujeres que llegan a embarazarse porque la salpingoclasia no fue exitosa, muchas pueden desarrollar embarazo ectópico. Como no sabemos bien a bien la causa del ectópico, si una mujer hace ectópico, se rompe, yo le quito la trompa derecha, por ejemplo, y esa mujer se vuelve a embarazar, ella tiene aumentada 5 veces la probabilidad de ser ectópico en la otra trompa. O sea que entonces, si ustedes recuerdan lo que decíamos hace un momento, de que la frecuencia de ectópicos es más o menos de 1 por 200 embarazos, querrá decir que si aumenta 5 veces será 1 por 40 embarazos o incluso menos. Entonces la probabilidad es muy alta, e imagínense, eso es lo importante, hizo un ectópico y perdió la trompa derecha, ahora hace otro ectópico y va a perder la izquierda, pues va a quedar infértil. Por eso nosotros debemos tratar de diagnosticar lo más rápidamente el embarazo ectópico. El dispositivo intrauterino es un tema largo que tenemos que detallar, pero cuando hablemos de enfermedad pélvica inflamatoria, que es otro factor de riesgo para embarazo ectópico, veremos la relación que hay entre mujeres que usan DIU y mujeres que desarrollan enfermedad pélvica inflamatoria, que no es propiamente por el DIU, sino es por la mala aplicación del DIU en la técnica que se utiliza, por sobre todo métodos de asepsia y antisepsia. Los factores de riesgo medio, ya habíamos comentado uno, la infertilidad. Pensar, ¿por qué una mujer no se embaraza? Bueno, cualquiera de las que nosotros imaginemos que pueda no embarazarse puede condicionar también embarazo ectópico. Infecciones genitales previas, que es como lo decía el último factor de riesgo de la diapositiva anterior, decía enfermedad pélvica inflamatoria documentada. Entonces, el escalón inferior sería una mujer que tiene infecciones genitales de repetición. No puedo documentar que haya habido una enfermedad pélvica inflamatoria, pero sospecho fuertemente que pueda desarrollar un embarazo ectópico. Y la multiplicidad en las parejas sexuales, que eso habla simplemente más que de múltiples parejas sexuales, de irresponsabilidad sexual, que es otro factor de riesgo en los factores de riesgo bajo, que es la vida sexual activa antes de los 18 años. Empezar a tener relaciones sexuales tempranamente también predispone al embarazo ectópico. Cirugías abdominopelvianas, sobre todo cuando están complicadas, apendicectomías, resecciones de quistes paraováricos o incluso una cesárea,
aumentan el riesgo. El tabaquismo, bueno, pues hay una cantidad infinita de tóxicos en el humo del cigarro que pueden predisponer a un mal funcionamiento de la trompa de Falopio y por lo tanto ectópicos. Duchas vaginales, esto era más importante destacarlo hace 30 o 40 o 50 años. La mayoría de mis alumnos y de las personas contemporáneas no saben incluso ni lo que es una ducha vaginal. Pero seguramente sus madres y sobre todo sus abuelitas, si preguntan, va a haber muchas mujeres que digan, sí, me hacían mis duchas vaginales hace muchos años y eso predisponía precisamente al embarazo ectópico. Bueno, vamos a hablar de la localización del embarazo ectópico. La localización del embarazo ectópico, la localización más común es la trompa de Falopio, el embarazo tubario. En el embarazo tubario abarca aproximadamente, dependiendo de la revisión que se vea, esta es una de la Sociedad Española, que nos habla de que el 98% de los ectópicos son en la trompa y unas cantidades despreciables, menos del 2%, en los siguientes sitios. Y dentro de la trompa, el sitio, por mucho, el más común de implantación del ectópico es la región ampular, seguida por la región ísmica, luego la fimbria y la más rara o la menos común de todas es la corneal o intersticial, en la que literalmente el embarazo ectópico está en la trompa, pero en la porción que está dentro de la pared miometrial. Bueno, después del embarazo tubario, que como ya vimos es altísimo, luego le sigue el embarazo abdominal, 1.7%, el ovárico y finalmente el cervical, que aunque aquí en la diapositiva está en la misma proporción que el ovárico, habitualmente el cervical es el más raro de todos. Estos son ejemplos, imágenes de personales de pacientes mías. Este es de una paciente y este es de otra paciente, en las que, por ejemplo, aquí se ve perfectamente el saco gestacional dentro de la trompa. Fueron ectópicos rotos, había hemoperitoneo, pues alrededor de 300, 400 mililitros. Nunca estuvo en riesgo la vida de la mujer, pero fueron resecadas en su totalidad ambas, en ambos casos, la trompa de Falopio. Vamos a un punto muy importante, el cuadro clínico. Aquí quiero abrir un paréntesis y explicarles que en el cuadro clínico, cuando yo era interno, hace más de 35 años, los médicos presumían que habían hecho un diagnóstico clínico de embarazo ectópico cuando el embarazo ectópico estaba roto, cuando ya la paciente estaba chocando, se la operaban, le resecaban la trompa y le decían, le salvé la vida. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy lo que queremos es diagnosticar el ectópico antes de que sea sintomático. Antes de que la trompa se distienda y empiece a doler, nosotros debemos diagnosticar el embarazo ectópico. Afortunadamente, tanto el ultrasonido transvaginal como en los exámenes de laboratorio más precisos hacen que el diagnóstico de embarazo ectópico realmente pueda ser muy, pero muy rápido. Entonces, dentro del cuadro clínico yo les definiría tres estadios, que son, en primer lugar, cuando la mujer está asintomática, no tiene ningún síntoma, a duras penas tiene retraso menstrual, probablemente un sangradito transvaginal escaso y nada más. Luego, un segundo grupo de mujeres que ya tienen dolor, en las que ya la trompa de Falopio se distendió y hay dolor abdominal localizado, habitualmente a la fosa ilíaca derecha, izquierda, dependiendo del sitio del ectópico. Y finalmente el tercero es cuando ya hay incluso una descompensación hemodinámica. Cuando la paciente ya tiene hipotensión, está pálida, diaforética, oligúrica, que es ahí sí esa mujer está en riesgo de vida o muerte, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, nosotros queremos detectar los ectópicos en la primera parte, o sea, cuando son asintomáticas. Entonces, cuando ya son sintomáticas, habitualmente el primer síntoma que aparece pues es el dolor, es un dolor localizado. Conforme la trompa se distiende, el dolor va incrementando, es un dolor tipo cólico, va y viene, va aumentando, conforme se distienden las fibras musculares de la trompa. Cuando la trompa se rompe, llega a su límite de capacidad y se rompe, paradójicamente desaparece el dolor por unos minutos, para reaparecer después de unos minutos, ahora volviéndose un dolor difuso. Ahora el dolor ya no es por la distensión de la fibra muscular de la trompa, sino ahora el dolor es por el hemoperitoneo, por el factor irritativo de la sangre en la cavidad abdominal. Cuando empieza es un dolor difuso y en etapas tardías, cuando ya empieza a haber descompensación hemodinámica, incluso empieza a haber síntomas peritoneales altos. ¿Qué quiere decir? Que empieza a doler
empiezan a tener náusea y vómito y empieza a doler incluso el hombro, porque la sangre ya ha irritado el diafragma y empieza a dar esos síntomas peritoneales altos. Otro dato es el retraso menstrual, habitualmente llamado amenorrea, que no es formalmente amenorrea porque todavía no hay un retraso menstrual tan extenso. Y entonces llegamos a lo que decíamos nosotros, la triada clásica de cuando yo era interno, la triada clásica del embarazo ectópico era dolor, amenorrea y sangrar. Entonces, no, formalmente no es amenorrea, decimos un retraso menstrual, que estamos hablando de retrasos menstruales de una semana, semana y media, hasta 2 semanas. Normalmente un embarazo ectópico se rompe alrededor de la sexta, séptima semana, desde la final de la quinta, sexta y séptima semana. Entonces estamos hablando de que es una mujer que ya tuvo un retraso de hasta 3 semanas. Entonces es imperdonable que no podamos hacer el diagnóstico antes. Y finalmente el sangrado transvaginal. El sangrado transvaginal que tiene característicamente el que habitualmente tiende a ser escaso, oscuro e intermitente. Siempre insisto en estas características porque también son usuales en el huevo muerto y retenido y en algunos casos de aborto. Entonces, por esa razón, el diagnóstico diferencial que se obliga pues es entre un ectópico, un huevo muerto y retenido o una amenaza de aborto. Bueno, también a la exploración física, fueron fundamentalmente síntomas, a la exploración física habrá, obviamente, cuando ya hay dolor, habrá un aumento en la sensibilidad abdominopélvica, tocamos el abdomen y duele, puede doler a la palpación media o profunda incluso, que habitualmente no debe doler. Puede haber cambios uterinos porque la mujer está embarazada, entonces sí tiende a aumentar un poco de tamaño el útero y a tener datos gestacionales, el cérvix empieza a ser reblandecido y en algunos casos cuando ya hay masa anexial y tocamos el cérvix se da el muy, muy característico dolor o que le llamamos el signo de Douglas o grito de Douglas, porque es un dolor exquisito, puntual, cuando tocamos literalmente el cuello uterino. Y les decía, el tercer grupo, que es al que no nos queremos enfrentar nunca, es cuando ya existe una descompensación o inestabilidad hemodinámica en la que estamos suponiendo que la mujer ya tiene más de 500, 700 mililitros de hemoperitoneo. Para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico uno debe sospecharlo. Por eso, esto que estamos citando en la diapositiva que le llamamos banderas rojas, que son datos de alarma que deben de inmediato hacernos pensar en un embarazo ectópico. Y que hasta no demostrar lo contrario, debemos pensar en embarazo ectópico. Entonces, número uno, no observar saco gestacional en un ultrasonido en el día 35. O sea, cuando tenga una semana de retraso. Una semana de retraso y no observar saco gestacional es un dato peligroso. Recuerden, por favor, que la fecha de última regla no siempre será confiable y, por lo tanto, digo, es una bandera roja, es algo que me alerta, pero para nada será diagnóstico. También que no se tenga la seguridad de lo que nosotros observamos en el ultrasonido dentro del útero sea un saco gestacional, sino que pueda ser otra cosa, un mioma, un pólipo, un coágulo. Que no observemos saco vitelino a los 35 días, perdón, a los 40 días desde la fecha de última regla. Que no haya presencia de líquido libre en el fondo de saco posterior y que haya presencia de factores de riesgo, que ya los vimos hace rato, riesgos elevados, intermedios y riesgo bajo. Entonces, para esto los remito a el tema de diagnóstico de embarazo, en donde yo dije que debemos recordar 3 números claves para el diagnóstico de embarazo, que son 35, 40 y 48. En el día 35 debe aparecer el saco gestacional, en el día 40 el saco vitelino y en el día 48 obligadamente la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, el diagnóstico se sustenta, primero ya entendieron ustedes, debemos sospecharlo y yo lo sospecho mucho antes de hacer una fracción beta, un ultrasonido. Yo lo sospecho por los factores de riesgo, por el retraso menstrual y por las características de la paciente. Entonces, clínicamente, la clínica es básica y fundamental. Luego, la fracción beta de la gonadotropina coriónica, que habitualmente no es con una sola determinación, sino con 2 o más. Ultrasonido transvaginal, esos 2 recursos, la fracción beta y el ultrasonido transvaginal, son insustituibles. Entonces, eso mejora muchísimo nuestro diagnóstico y hace que el diagnóstico sea más rápido. Progesterona, que ayuda, pero no es para nada definitivo. Y en algunos casos puede uno llegar incluso a requerir un legrado uterino para que cuando en el registro histopatológico nos digan que son vellosidades coriales,
hacemos el diagnóstico que fue un huevo muerto retenido o una pérdida de un embarazo intrauterino. Y en casos remotos, la paroscopía o la parotomía, cuando el diagnóstico es muy oscuro. Bueno, aquí llegamos a lo importante. Hace rato yo les destaqué en la diapositiva anterior, les digo, fundamental, fracción beta-gonadotrofina coriónica y ultrasonido transvaginal. Entonces, aquí lo dice muy claramente, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica normalmente en un embarazo intrauterino se duplica cada 48 a 72 horas. Eso lo vimos en la plática, en el tema de diagnóstico de embarazo. Ese es el curso habitual, pero no siempre es así. Ahora, en el embarazo ectópico no sube al 100% cada 48 a 72 horas, sube en una proporción de menos del 66%. Ahora bien, hasta el 15% de los embarazos normales tendrán una elevación similar a la del ectópico y hasta un 17% de los ectópicos tendrá una duplicación de 100%, 100% cada 2 o 3 días. ¿Qué quiere decir? Bueno, dicho de una manera más coloquial, diríamos que hasta el 15% de los embarazos ectópicos simulan ser normales y a la inversa, hasta un 15% de los embarazos normales simulará ser un embarazo ectópico. Esa es una de las razones por las que no con una, dos o a veces con, necesitaremos hasta tres determinaciones para hacer el diagnóstico. Ahora, el segundo y tercer renglón también son fundamentales. El ultrasonido transvaginal, observamos saco gestacional obligadamente cuando rebasa las 2000 miliunidades. Con 1500 miliunidades veremos el 98% de los sacos gestacionales. ¿Qué quiere decir? Que si la paciente tiene 1500 o más de fracción beta y el ultrasonido transvaginal nos dice negativo, cavidad uterina vacía, la paciente tiene el 98% de probabilidades de ser un ectópico y solo 2% de ser un embarazo normal. Pero 1500, pero cuando rebasa 2000 es prácticamente el 100%, casi el diagnóstico estaría hecho. Y finalmente, como ya les dije, podemos incluso en el peor de los casos de llegar a tener que recurrir a una laparoscopía diagnóstica. Bueno, es una gráfica en la que tratamos de demostrar más o menos cuál es el comportamiento de la elevación de la fracción beta. En rojo vemos cómo se comporta en la mola, que es ya bien sabido que en el embarazo molar, sobre todo en la mola completa, se eleva desproporcionadamente hasta fracciones beta superiores a los 300, 400 mil. Luego el embarazo de curso normal, que ya dijimos que se duplica cada 48 a 72 horas. Luego el ectópico, en el que la elevación es, como ya dijimos, de menos del 66% igual cada 48 a 72 horas. Y finalmente en el aborto, cuando decae la fracción beta. Por eso es importante que nosotros aprendamos a cuantificar, a interpretar la elevación de la fracción beta. Entonces, para que una, digamos que un embarazo es tranquilizado y vamos bien, pues es que hoy tiene 500 y en dos días va a tener 1000, en dos días va a tener 2000 y así sucesivamente. Cuando la elevación no es tan pronunciada, hoy tiene 500 y en dos días en vez de tener 1000 tiene 600, 650 y en dos días tiene 920, yo me empiezo a preocupar y pienso que muy probablemente pueda tratarse de un embarazo ectópico. Bueno, ya he hecho el diagnóstico del embarazo ectópico, hay tres modalidades de tratamiento. Uno es expectante, algo que no valoramos mucho porque decimos ectópico y pues de entrada, obvio, es un diagnóstico no preocupante, es un diagnóstico de una enfermedad grave. Pero los ectópicos, los embarazos, los embriones de los embarazos ectópicos con mucha frecuencia pueden morir, igual que los intrauterinos. Entonces, una opción de tratamiento es esperar. Y entonces medir la fracción beta y ver cómo decae. Pues murió, y entonces muriendo no tenemos que hacer nada porque no llegó a distender la trompa, se va a morir, se va a desbaratar y no pasó nada. Luego, el tratamiento médico, que es otra probabilidad, el tratamiento médico que es administrar metrotrexate, ya sea incluso directamente en el saco gestacional o endovenoso, y el tratamiento médico que también puede ser recomendado cuando la viabilidad del embrión es escasa, cuando no hay probabilidad de que siga creciendo. Y finalmente el tratamiento quirúrgico es cuando ya la trompa de Falopio está muy distendida y pronosticamos que pueda romperse o que ya de plano está rota, ¿no? Entonces el tratamiento médico de necesidad puede ser con metrotrexate endovenoso o inyección directa en el saco gestacional, y otra posibilidad que ya comentamos es el tratamiento expectante, esperar, vigilar las condiciones clínicas de la paciente y esperar que la fracción beta decaiga hasta que no sea necesario el tratamiento. Y las contraindicaciones,
de las contraindicaciones para el tratamiento médico, que son las precisamente las indicaciones más claras para un tratamiento quirúrgico, que son la inestabilidad hemodinámica que ya habíamos comentado, la paciente está chocando, pues está totalmente contraindicado tratar de pensar en metrotexate. Cuando pronosticamos que no podemos vigilar a la paciente porque la paciente no es cooperadora, porque dudamos de que vaya a regresar a los controles, con fracciones de beta muy elevadas que me hagan pronosticar que el embrión muy probablemente va a seguir creciendo, sacos gestacionales de gran tamaño y que veamos actividad cardíaca. Entonces decimos, no, literalmente no tiene como para cuándo morir el embrión y entonces mejor intervenir quirúrgicamente. El tratamiento quirúrgico puede ser dos vías de abordaje, laparoscópico o de invasión mínima y laparotómico, es decir, abrir a la paciente. Y ya dentro del abdomen hay dos opciones de tratamiento. Cuando la fibra muscular todavía no está tan distendida, podemos hacer una salpingostomía lineal. ¿Qué quiere decir? Pues abrir la trompa de Falopio, sacar al embrión, lavar muy bien y cerrar con delicadeza la trompa. Y cuando la trompa ya está muy distendida o rota, no hay otra que hacer una salpingectomía. Ahora, cada vez con mayor frecuencia, cuando han mejorado las técnicas laparoscópicas, ya con mayor frecuencia se hacen embarazos ectópicos incluso rotos. Antes decían que hay hemoperitoneo es una contraindicación para la laparoscopía. Hoy se llegan a hacer cirugías laparoscópicas para el tratamiento de ectópicos, incluso con hemoperitoneo, incluso hasta con algo de hipotensión, algo inicios de descompensación hemodinámica. Bueno, con eso terminamos el tema de embarazo tubárico. Vamos a revisar en las siguientes 3-4 diapositivas rápidamente los embarazos ectópicos menos frecuentes. El segundo es el abdominal, en el que el embarazo se implanta por fuera del útero o se implanta en la superficie peritoneal, epiplón, intestino o incluso hasta en el hígado, que puede ser primario o secundario dependiendo de si primero se desprendió de la trompa, es decir, era primero tubario, se desprendió y se implantó secundariamente en el abdomen, o desde el inicio se implantó en la cavidad abdominal. El diagnóstico se sospecha cuando ya creció mucho el feto, se sospecha por la inmediatez de las partes fetales, porque se palpa, no hay pared uterina en medio, entonces se palpa con mucha facilidad, además por unas ubicaciones muy raras, y por ultrasonido o en casos más sofisticados hasta con histerosalpingografía. Lo diferente en el tratamiento del embarazo ectópico abdominal es el manejo de la placenta. Cuando la placenta está insertada sobre un órgano vital, por ejemplo como el hígado o grandes segmentos de intestino, uno opta por cortar el cordón lo más cercano a la placenta y dejar la placenta, no tocarla, dejarla en su sitio. Porque si uno intenta desprenderla, la hemorragia puede ser importante y causar la muerte de la mujer. Entonces se deja en el sitio de la placenta y posteriormente se le da metrotexate para que se reabsorba. Cuando se hace eso, usualmente hay complicaciones graves a futuro, secuelas, que son sobre todo fístulas, abscesos y muchas adherencias en la paciente. Y finalmente el embarazo cervical, que les dije es el más raro de todos. El embarazo cervical es cuando el embarazo se implanta dentro del endocérvix, fuera del endometrio, de la cavidad uterina. Está en el útero, pero no está en la cavidad uterina. El cervical, que les digo, es el más raro de todos. El tratamiento siempre será quirúrgico porque se diagnostica ya muy tardíamente. Podemos hacer un cerclaje, amarrar el cuello para que ya no siga creciendo el embrión, o hacer un legrado endocervical, colocar una sonda de Foley, inflarla para que haga hemostasia. La embolización radiológica, la embolización de las arterias a través de las arterias que le dan irrigación al útero, a través de las arterias uterinas u ováricas, puede también ser un tratamiento. Y finalmente el tratamiento médico, cuando se llega a diagnosticar, tenemos la suerte de que se diagnostica muy tempranamente, pues se da tratamiento médico, metrotexate, y eso hace que muera el embrión y se reabsorba. Bueno, pues es todo lo que tenemos que decir por el momento en respecto al tema de embarazo ectópico. Vuelvo, como siempre, a dejarles mis puntos de contacto, ya sea vía WhatsApp a través del celular o a través de mi página de Facebook, Ginecología Mijangos, y de mi canal de YouTube. Les recomiendo mucho que se suscriban, que le den like a los videos y nos veremos en la próxima.